¿Qué fue lo que pasó, don Fernando? Bueno, este señor del camión de valores venía a alta velocidad y venía adelantando todo el mundo. ¿En qué lugar? ¿En qué sector? En el sector de Uribe con vuelta hacia, viniendo hacia Concepción. Con Mariqueo. Mariqueo. Y resulta que venía echándole el vehículo todo encima. Producto de eso, mucha gente empezó a, los camiones, los autos empezaron a correr, yo también. Y así todo, pasó a llevar y voló el espejo y hizo daño al vehículo. Lo que sí, puede haber sido mucho más grave. ¿Qué fue lo que pasó con el camión? No, es que venía por Saavedra y ¿ya? Empezó, pucha, venía atrás y venía, que quería adelantar y yo trabajando normal, pero ahí en Uribe, pucha, ya venía y me pasa por el lado izquierdo. ¿Ya? Ya, puta, y yo con mi velocidad normal, y compadre se me cierra, puta, yo tuve que frenar, pasó. Bien. Después ahí en Mariqueo, doblando la regresión para ahí el caballero igual venía haciendo el mismo, el caballero se hace a un lado, el camión pasa y le pasa allá al lado ahí el espejo. Bien. Compadre, este le venía tocando la bocina, nada, aceleró para acá, entonces aquí el caballero venía atrás y aquí yo le crucé el auto. Lo y cerraron. Para, claro. ¿Qué le parece esta actitud del conductor? Bueno, primero, vehículo pesado. Pesado, con una prepotencia tremenda, alta velocidad en una ciudad chica como esta, que estamos acostumbrados a andar a velocidades mucho más lentas. Y segundo, dice que tratando de escapar y no dar, responder, que eso es lo más grave.